Nosotros arrancamos y lo hacemos hablando de cirugía estética. Está con nosotros Chelo Sebastián, es cirujana general y médica estética en la clínica que dirige, Clínica Sebastián de Valencia. Chelo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y gracias por estar con nosotros. Encantada. Bueno, me decías que estuviste de cirujana muchos años, de cirugía general, y que ya dabas el paso, ¿no?, a la cirugía estética. Totalmente diferente, pero mucho en común al mismo tiempo. Sí, sí, la verdad es que la formación mía en cirugía durante tantos años, bueno, los 5 años de residente más 15 años más, casi 20 de cirujana en el hospital, me ha dado ciertas habilidades y conocimientos anatómicos para poderme permitir trabajar en la reestructuración facial desde el punto de vista de la medicina estética. Cirugía estética atraviesa un momento dulce, un momento en ebullición y sobre todo con numerosas técnicas que van apareciendo. Nada que ver hablar de la cirugía estética de hace 10 años a la actual, ¿no? Nada que ver, nada que ver. La medicina cambia, yo creo que día a día. Tenemos que estar poniéndonos, actualizándonos continuamente. Y es verdad que la medicina estética es uno de esos campos de la medicina en los que encontramos continuamente novedades, pero que siempre hay que tomar con cautela. Y claro, evidentemente, nosotros cuando probamos los tratamientos, los probamos en la cara. En mi caso, en la cara, cuando yo me dedico especialmente a la cara. Entonces, bueno, y la estética no te permite error. Así es. Vamos a hablar de una técnica que estáis utilizando, hablamos del full face, un tratamiento de embellecimiento facial. Lo destacado es que es sin cirugía, doctora. Sí, el full face en realidad es un concepto de tratamiento que aúna varias técnicas. Técnicas de cuidados de la piel, por un lado, técnicas de tratamiento de las arrugas de expresión y técnicas del tratamiento de la flacidez. Todo ello en técnicas de medicina estética. Luego la cirugía tiene un pequeño papelito en el concepto de full face, pero básicamente el full face es un concepto de varias posibilidades para tratar la cara, embellecer la cara sin cirugía. Bueno, pues todo un éxito de técnica que ya lleváis utilizando, ¿cuántos años? Pues full face es un concepto que pusimos en marcha hace unos 6 o 7 años, pero realmente todas estas técnicas que aúna el full face están en marcha desde hace más de 20 años. Sí. Bueno, pues queremos conocerla más de cerca. Todo se basa en el estudio y conocimiento de cómo y por qué se origina el defecto, si podemos llamarlo así, que queremos corregir. Las pacientes cuando vienen a la consulta fundamentalmente les interesa rejuvenecer. Yo siempre les hablo más de embellecer. Vale. Vamos a hablar de un embellecimiento facial porque realmente lo que nos está afeando es el envejecimiento. Pero me gusta más hablar de embellecer porque envejecer tenemos que envejecer igual, pero lo podemos hacer de forma más bella. Vale. Entonces, este tratamiento va a consistir en tres pilares. El primer pilar es la piel. La piel es el envoltorio de toda la cara y tiene que estar bonita. Cuando la piel está bonita ya tenemos el 80% seguro ganado. Y en la piel vamos a trabajar con diversas técnicas que entran dentro del concepto de full face. Técnicas con láser, con luz pulsada, peelings, dermoabrasiones, skin boosters, hidratación y luego algo muy importante para mí, que es la rutina diaria del cuidado de la piel, que todas mis pacientes se lo saben, porque se llevan un librito para aprendérselo y ponerlo en marcha. El segundo pilar, las arrugas de expresión. Ahí vamos a trabajar con un medicamento, toxina botulínica. Es importante conocerlo bien, el médico que lo aplica, y es importante ponerlo correctamente para que quede un aspecto súper natural. Y el tercer pilar, la flacidez. La flacidez nos viene dada por un proceso de envejecimiento, tanto a nivel del plano óseo de la cara, un proceso de osteoporosis natural y normal que nos va a ocurrir a todos, como un proceso de pérdida de los tejidos blandos, sobre todo de la grasa, pérdida de elasticidad de los ligamentos, de la fuerza muscular. Entonces, en ese plano, que es el más complicado, vamos a trabajar con ácido hialurónico, una molécula que llevamos utilizando ya muchos años en medicina estética, completamente segura, completamente reabsorbible, de larga duración a pesar de lo que piensa la gente, porque los buenos ácidos hialurónicos duran mucho, y lo bueno que tiene es que se puede retirar en caso de que tengamos cualquier problema. El ácido hialurónico, el tratamiento con ácido hialurónico es una técnica compleja. Hay que tener habilidades. Para mí, en mi conocimiento, habilidades como cirujanos. Yo doy formaciones a médicos que no son cirujanos para que aprendan estas técnicas para saber inyectar de la forma correcta. Las caras hay que inyectarlas en la profundidad, conociendo la anatomía. Claro, porque decías algo muy importante y es el tema de la naturalidad, de la expresión de la cara, ¿no? Ahí está la clave, Chelo, es decir, en el conocimiento de lo que hay debajo de la piel. La clave para conseguir una cara natural es utilizar estas técnicas con todo el conocimiento anatómico para trabajar en el efecto lifting
desde un punto de vista muy quirúrgico, muy anatómico y trabajando siempre en profundidad, algunas veces en planos más superficiales, pero siempre en profundidad, porque cuando se inyecta en superficie es cuando tenemos esas caras deformadas, inexpresivas, que no son naturales. A fin de cuentas, lo que pretendemos conseguir es esa misma cara embellecida y rejuvenecida, pero no transformada. Bueno, pues ahí está un poco la parte y la clave de este tratamiento que hoy conocemos, de este conocimiento, forma de embellecer full face. Hablábamos de la expresión. Leyendo los consejos de Chelo Sebastián, de la doctora, decías que el cansancio, los enfados, la infelicidad y la tristeza son daños emocionales que se reflejan en la piel, ¿no? De esto se trata, detectar esto y embellecerlo. Bueno, sobre todo se trata de que estas emociones se reflejan en la cara. Claro. Nosotros transmitimos, nos comunicamos con la palabra, pero nos transmitimos y nos comunicamos a través de los gestos faciales. Entonces no podemos transformar esos gestos o impedir esos gestos, podemos mejorarlos, pero no transformarlos en algo que nos impida transmitir emociones. Nosotros miramos mucho las emociones, los médicos estéticos, podríamos casi compararnos con los psiquiatras y los psicólogos, porque en otras ramas de la medicina no es tan necesario, pero nosotros sí que trabajamos con las emociones. Una emoción negativa que trae muchas pacientes es cara de tristeza, cara de cansancio. Esa emoción negativa la queremos transformar en algo positivo. ¿Cómo? En una cara más alegre, en una cara más juvenil. Y para ello tenemos el full face, que progresivamente, en diferentes pasos a lo largo de un tiempo, vamos a ir consiguiendo esa transformación de emociones negativas en positivas. Hablas de un tiempo, seguro que desde casa se lo estaban preguntando. Depende de cada persona, depende de cada caso, pero aproximadamente, ¿cuánto tiempo nos va a durar este tratamiento? Como decías, depende de cada caso. No es lo mismo partir de 30 años que de 50 o de 60, pero la media yo siempre digo que hay que esperar un año. Un año de tratamientos bien planificados, bien pautados, y la transformación es a un embellecimiento facial súper natural. Bueno, pues ese es el tiempo que necesitamos con Full Face. Hoy hablamos de medicina estética, Clínica Sebastián de Valencia. Llega el verano, ya ha llegado con fuerza. Hablábamos de estas altas temperaturas, de lo dañino que es el sol para la piel, del envejecimiento, ¿no?, que también produce el sol. Como experta en cirugía estética, ¿os preocupa este tema? El principal factor de envejecimiento de la piel es el sol. Evidentemente, en las latitudes en las que vivimos tenemos este problema. Todos los días vemos lesiones en la piel, fotodaño, elastosis solar, daño solar, en definitiva. Insisto mucho a las pacientes en los cuidados de protección contra el sol. Es verdad que nos gusta disfrutar del sol, pero podemos hacerlo con una adecuada protección. Y fotoprotección tópica, fotoprotección oral y básicamente cuidados de la piel, luego de hidratación, sobre todo, hidratación, mucha hidratación. Es decir, la protección importantísima a partir de 50 para la cara. A partir de 50, sí. Yo siempre insisto en que tiene que ser todo el año. La fotoprotección tiene que ser todo el año. Hay gente que dice, no, yo en verano solo no. La fotoprotección es todo el año, e incluso aunque esté lloviendo, aunque esté nublado, porque los rayos del sol atraviesan la atmósfera y nos hacen daño. Es cierto que mucho más en verano, por la forma de entrada de los rayos del sol en la atmósfera, pero hay que protegerse todo el año con factor 50. ¿Qué consejos nos daría también la doctora de cara a cuidados de la piel en este periodo estival? No. ¿Más hidratación especialmente? Sí. Muy importante, bueno, sobre todo la hidratación oral. Hay que beber agua en las épocas de calor, hay que intentar exponerse al sol en las horas más, menos centrales del día, más pronto en la mañana y más en la tarde. En las horas más centrales del día, resguardarse del calor por evitar los golpes de calor y del sol. Y luego, pues, por supuesto, utilizar un adecuado protector solar tópico si vamos a la playa, vamos, y con los niños, indudablemente, y reponerlo, porque cuando vamos a la playa, vamos a la piscina, nos bañamos, el fotoprotector va desapareciendo y cada 2 horas máximo hay que volverse a reponer el fotoprotector. Consejos importantes de cara a este periodo estival complicado para la piel. La cirugía estética atraviesa su mejor momento y sobre todo a otras edades. ¿Esto ha cambiado? Es decir, antes llegaban a la consulta, pues eso, pacientes de 50, de 60, pero ahora lo hacen ya con 30, 25. Incluso más jóvenes. O sea, con 20, 25 empiezan ya con sus primeras preocupaciones, el acné, ahora las chicas jóvenes todas quieren el tratamiento labial, muy pronto empiezan, luego a partir de los 30 empiezan los primeros signos de envejecimiento, ya vienen
pacientes con sus primeras arrugas de expresión, con algo de flacidez, y luego hay gente que realmente es que quiere cuidar mucho su piel y simplemente viene ya empezando a cuidar la piel. Posteriormente, con el envejecimiento, ya empezamos con técnicas un poco más invasivas, más toxinas o ácido hialurónico. O el láser, el endoláser que estábamos viendo en las imágenes. En las imágenes que también ahí lo estamos viendo. ¿Esto es el láser? El endoláser, sí. El endoláser es una técnica que es un inductor de colágeno con una aplicación de calor, pero subcutáneo. Tenemos que actuar con un campo quirúrgico con la máxima esterilidad, porque introducimos una fibra óptica por debajo de la piel. A través de la fibra óptica vamos a aplicar calor en las capas más profundas de la piel, favoreciendo la inducción de colágeno a medio y largo plazo. Ya no es la cirugía estética solo de mujeres. Esto también es un cambio que se ha producido en los últimos años. Sí, en los últimos años ha aumentado el porcentaje de hombres que vienen a la consulta. Fundamentalmente vienen a cuidarse la piel y a ponerse toxina. Es algo porque ellos tienen mucha fuerza muscular y el que lo prueba y le sienta bien, repite siempre con la toxina. Y por supuesto los cuidados de la piel. La piel del hombre es una piel más gruesa, es una piel más difícil. Además ellos el hábito, la rutina de cuidados les resulta más complicado. La mujer lo tenemos mucho más integrado, pero poco a poco se van introduciendo en el mundo de la belleza facial. Bueno, pues un cambio también importante. Hoy hemos conocido a la doctora Chelo Sebastián, cirujana general de mucho tiempo. Decidió hace ya años pasarse a la cirugía estética en la clínica Sebastián, ahora mismo en Valencia, y me decía que con vistas de ampliación, ¿no?, de la clínica. Sí, tenemos intención de crecer porque esto no para. Van saliendo nuevas técnicas, vamos ampliando el equipo de compañeros médicos en el campo de la medicina capilar, sí, en el campo de la cirugía, en el campo del anti-aging, que es muy importante, la medicina anti-aging, que es la medicina anti-envejecimiento sin ninguna técnica invasiva, prácticamente es nutrición, ejercicio físico y suplementación. Y bueno, y controles analíticos para ver los niveles hormonales. Entonces, el anti-aging tiene muchísimo futuro. En Estados Unidos está muy, muy en boga desde hace tiempo. Y aquí, poquito a poco, vamos entrando en la medicina anti-aging. Es algo un campo en el que queremos crecer. Bien, pues esperemos que sea todo un éxito como lo que ha sido hasta ahora. Gracias, doctora, por habernos visitado y por habernos dado este conocimiento de Full Face, ese tratamiento de embellecimiento facial. Buenas tardes, muchas que vaya gracias. Bien. Gracias.